el día de hoy nos vamos a Karsheka. Tengo que ir a dejar unas facturas que el grupo se olvidó dejar el día de ayer. Son aproximadamente 3:30 de la tarde y pues tenemos que ir a entregarlas porque el día de mañana es domingo y ya no se puede. Entonces vamos de una vez. Amigos, estoy en Karsheka ya. Hay bastante gente. Ahorita les voy a mostrar. Hay descuentos en las tiendas por adelanto de Año Nuevo. Y pues tengo que venir al contador. Ojalá que no se haya ido. Porque me he demorado el tráfico un día. Menos mal que no llueve. Ojalá que no llueva. Pero igual he venido un cacho. Y mi amiga me va a entregar mi paraguas. Ojalá me podamos dar por el encuentro para que me lo entregue. Porque es el único paraguas que tengo y es nuevo. Entonces, si me lo encuentro, me la va a dar. Por esta zona, amigos, hay bastantes cafeterías. Solo para tomar té y café. O sándwich. Esta es la parte trasera de lo que es la calle principal. Y aquí ya llegué al mar. Ayer llegamos por aquí y después de la lluvia. Están los jubilados. Sí, así es la vida de jubilados aquí, amigos. Sentaditos en sus cafeterías. Desde que sale el sol hasta que se va el sol. Y fumar, 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 fumar. ¿Ven? Esto es puro. Amigos, ya estoy en el centro comercial. Estuve en Karsheka bien rápido y no llegué a encontrar al contador, amigos. Parece que el contador había trabajado solo mediodía y llegué a las 2 de la tarde. No lo encontré y pues tengo aquí los documentos. Ahora he venido a este centro comercial porque el turco hoy día sale a las 10. Y ya son como las 6 de la tarde. Me muero de frío. Y el turco me dice, me llama ahorita, me dice estoy en mi hora de almuerzo, de comida, pues su hora libre. ¿Dónde está? Le digo, estoy llegando, pero estoy corriendo, me vengo agitada. Voy a marcar y voy a ir a acompañarlo. Mi suegra está en la casa con las niñas y mi sobrina también llegó hoy día a visitar a Tuana, que quería verla. Así que vamos a estar por aquí, a ver qué tanto vemos. Quiero ver tiendas, quiero ver unas botas largas. Ni tan largas, que sea debajo de la rodilla. Porque llueve y me mojo y por si algún día quiero salir lo que sea, no tengo botas. Y si tiene un taquito, mucho mejor. Pero según el precio, si no lo voy a buscar por internet, que es mucho más barato. Voy a ver y también quiero ver el regalo para Tuana. Porque el de Lara ya lo tenemos, me falta el de Tuana. Y vamos a ver. No sé si lo voy a ver sola o con el turco. De que el turco es imposible, porque a las 10 todas las tiendas cierran. Pero les voy a ver les voy a enseñar lo que tiene la tienda ahora para Navidad. Alguna decoración o algo así. Vamos a ver, vamos a dar el código GES. Ahorita es la hora de la comida, todo el mundo está afuera. Pero hace frío. Ya di el número GES, ahora vamos a entrar. Hay bastante gente, como les digo, aquí en el centro comercial. Está haciendo frío, está como que quiere, no quiere llover, miren, en el día. Esta camarita que he traído el día de hoy es la pequeñita, por eso estoy como que... No sé si les va a sacar buena imagen, amigos. Pero es que no quiero andar como que con mucha cosa pesada. Miren, un venado. Están como medio ahí decorado. Hay un arbolito aquí bonito. Hoy día he entrado por otra puerta, pero voy a apurarme porque el turco le dan como... creo que le dan como 40 minutos para refrigerio. Y si no llego, pues ya no lo voy a poder como acompañar. Miren, fogatitas por ahí. Por aquí está H&M. Vamos a ver qué tanto puedo ver hoy día porque son las 6, casi las 6. A las 10 cierran las tiendas. Y hay bastante gente. En Karsheka también había bastante gente. O sea, subiendo las escaleras a la mano derecha está el turco. Vamos. Miren que hay vestidos de fiesta para Año Nuevo. Ahora vamos a regresar a ver y ya les muestro lo que están en las vitrinas. Ya encontré al turco, amigos. Está aquí solito. ¿No es un compañero? ¿Es el solo? Mírenlo. ¡Ashkita! ¿Va a ver? Amigos, ya está en su último rato de hora libre del turco. Mi teléfono, su pila se ha acabado. Así que en cualquier rato se apaga.
Le digo, voy a ver tiendas, todo, todo, y él que me lleva a la casa. No me quiere cargar mi teléfono, está prohibido su trabajo. Lo voy a dejar hasta la puerta de su trabajo. Ah, le digo que quiero ir al baño. Me dice, aquí hay uno al frente. Nunca me había percatado que aquí también hay baño. Este favor a Dios. Después al truco lo vamos a ir a dejar hasta la puerta de su trabajo para que no se desvíe. De más que estamos en Ica Pibra, quiero sonra. Cacho más en más que hiere. ¿A dónde me voy a ir? Mi teléfono se ha apagado. Me dice, debes andar con tu batería, el externo. Esa es de carga, pero ¿qué es esa? Y se fue el turco, amigo. Le digo, ¿por qué no entras por acá? Me dice el de trabajadores por allá. Así que ya se metió. Y mire, le voy a enseñar las cosas que hay por aquí. Hay cositas de Navidad. Se siente la Navidad. Aquí lo ponen por Año Nuevo, amigos. ¿Ah? Porque ahí dice, mire, feliz Año Nuevo. Vamos a ver qué tanto les puedo enseñar. Porque solamente tengo la camarita. Mi teléfono se ha muerto. Se me ha acabado la batería. Y el turco dice prohibido cargar en el trabajo. Así que bueno. Vamos a ver qué tanto nos dejan grabar. Así rapidito nomás. Platito, 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 platito. Duende. Me gustan estos, mire, que son para poner, creo, galletitas o azúcar. De estos tipos, pero ¿cuánto estarán? Voy a ver. Todo esto nada más es Navidad. Qué lindas cositas. Amigos, estoy en este centro comercial. Ya he visto tiendas, Carrefour, Cotton y entre otras tiendas. No he encontrado lo que quiero. El truco me dijo, ven a Carrefour mañana que ahí hay las cosas que estás buscando. Estoy buscando unas guirnaldas para el centro de mesa. Que yo lo vi en Ikea, pero dije, yo lo voy a hacer. No hay, amigos, son de plástico. Yo los quiero también de plástico, pero otro plástico que se vea más real, como los arbolitos de Navidad. Y no lo he encontrado. Hay otros adornos, como bolas y así, pero no necesito de eso. Yo necesito la guirnalda en sí. Así que lo vamos a pedir seguramente por internet, porque si no ya no me va a terminar de llegar para Navidad. Y son las 8:30, voy a ir a cenar. El turco salió a las 6 a hacer su cena y ya no ha vuelto a entrar, ya no va a volver a salir. Y yo ya más o menos eché el ojo porque he visto como un adornito para la cocina que quería tener desde cuando. Y la tienda está con 50% de descuento, solo quiero comprar ese adorno. Que es como un azucarero, o le puedes poner galletitas, lo que tú quieras. Entonces, eso voy a comprar. Está en la segunda planta, y también tengo que ir a la segunda planta porque está ahí en la zona de comida. No sé si comer ahí, como que solito también no quiero comer. Lo que pasa es que cuando el truco llegó, ya yo llegué, ya cuando ya, pues, ya iba corriendo, pero ya él había comido. Y me dijo, ya no llega así para comer juntos. Entonces, él se pidió su comida, yo llegué ya solamente a conversar un ratito, y ahora tengo hambre. También quiero ir a buscar las botas. Acá hay una tienda cerca, solo que ya estoy con bolsa, miren. Me he comprado mis croissants y he comprado pan. Miren, pan, croissant y he comprado... Esto de acá, aquí están está mi chompa. Porque con esa chompa, amigos, hace demasiado calor cuando uno entra a las tiendas y estás viendo. Uno transpira demasiado. Me lo he quitado y ahora tengo frío. O sea, es muy grueso para estar dentro de un centro comercial. Para estar fuera está súper bien. Entonces me voy a ir a eso. Estaba cargando mi teléfono porque se había apagado. Ya lo tengo 40%. Y cuando me vaya a comer también lo voy a poder a cargar. Porque el turco me tiene que avisar cuando salga de trabajo para irnos juntos. No puedo estar con él ahí en su trabajo, pues. Entonces, por eso estoy con tiempo. No he comprado nada de ropa. Tenía una tarjeta de H&M que lo tengo perdido hace más de medio año. Lo encontré. Y dije, voy a ir a ver, a lo mejor hay algo, un vestido, lo que sea, para el año nuevo. Miren. Y no he comprado nada. He entrado a todas las tiendas me he metido y no me ha gustado nada de lo que he visto. Así que pues estoy súper feliz porque si hubiera comprado uno o dos vestidos o otra cosa, pues estaría ahorita con la conciencia mala, ¿no? No quiero gastar, la verdad. Entonces, lo que voy a hacer es de que voy a buscar como un lugar donde me puedo ir a cenar. Y esperar, también quiero ver los zapatos. En Carrefour he comprado paltas también, dos paltas y un frasquito, miren, de esencia de, no de vainilla, sino una esencia de, no, aroma para a naranja.
sabor a naranja. Cuando hago los bizcochos todavía, para que potencie un poquito más los sabores, o para cuando haga pancakes y así, va a estar súper bueno. La gente ya me está mirando, así que me voy a ir a ver lo que son las botas. Las quiero que sea debajo de la rodilla, que no sea muy abombadito, porque pues al ser bajita todavía me va a hacer más bajita, porque no tengo, amigos, para así cuando llueve, o unas una botita de lluvia me gustaría. Tengo una que me compré para la nieve, ¿se acuerdan? Pero no es alta, yo lo quiero más mitad del que no me llegue a la rodilla, más abajo de la rodilla la quiero. Que sea un taquito no tan alto, de 4 o 5 centímetros nada más, porque para poder caminar y poderlo usar. Si no, lo voy a usar sola para momentos especiales, y es lo que no quiero. Entonces, vámonos a ver eso. Y les sigo contando qué más seguimos haciendo por acá. Miren, voy pasando y ahí está el turco, pero me voy a pasar para que no me vea. Está trabajando, amigos. Vamos a seguir viendo las tiendas. Vamos a ir a Waikiki. Vamos a ir a H&M. Que esas son tiendas que han sacado cositas de Navidad. Y pues estaría bien mostrarlas para ver, ¿no? Siempre hay una que otra cosita que vale la pena comprar, para tener cositas para el próximo y el próximo y el próximo. Miren, aquí hay cositas. Lo mismo creo de la otra vez. Ah, miren, este está lindo. Esto. ¿Precio? Ah, está bien de precio. 45 liras. Voy a ver, hay de león. ¡Ah! Eso quiero. Voy a ver esto. Eso yo quería. Este quiero. ¿Cuánto está? No tiene precio. Ah, ya le vi. Esto. Yo una tienda lo vi, que es turca, de puras cosas de así de vasos y cosas. No me acuerdo, lo pasaba bache. Y esto costaba carísimo, 120 liras. Y aquí está mucho más barato. Me voy a comprar dos de estos para poner así como un jarrón y nunca se muere. Amigos, esta es la zona de descuentos. A veces son como que los últimos que quedan. Y pues el precio al 70%, 50% de los que hayan quedado en un solo modelo. Y toda esta sección es de botas. Ahorita vamos a ir a ver juntas las botas que tienen. A ver si alguna me sirve. Amigos, estoy en Deichmann y estoy entre esta bota. Mira que tiene taquito cuadrado. Es bien suavecito, se te amolda a la pierna. Este es un poquitín más alto, pero el taco también igual es cómodo. Que le estoy contando que quiero para usarlo siempre y no solo en ocasiones especiales. Entonces, este es talla 37, voy a preguntar si tienen una talla 36. Y pues yo creo que esta es la que voy a comprar. No es alta, porque lo hacen para gigantes, amigos. No empiecen en nosotras las bajitas. Entonces necesito uno así. Me gustaría que este sea como de cuero, pero no hay de cuero. Todos son de gamuza. Y todas las botitas que yo tengo también son de gamuza. Entonces, bueno, voy a ver esto, y si en otra tienda encuentro uno que sea de cuero, pues vengo este y devuelvo. O en la semana devuelvo. Igual lo puedo mandar al turco. Entonces, bueno, yo creo que va ganando esta. Y de precio y todo está bien, no pasa las 200 liras, que es lo que me interesa también. Ya dejé lo que he pedido a mi comida. Amigos, ¿qué creen? Al final, la bota que yo quería no tenían en mi talla 36, lo tenía solamente en talla 37. Así que no lo he comprado, obviamente. Me gustaba porque al ser mi pierna tan gordita, no cualquier bota me da. La bota tiene que ser de esas que se estiran, que se amoldan a tu pierna, pues, ¿no? Y me encantó, la verdad que me hubiera gustado comprármelo, aunque tampoco no era de así como de cuero para que pueda resbalar la lluvia. Entonces, pues, seguiré en la busca de mi bota. Necesito uno porque solamente tengo puros botines y son de así como tipo de telita. Sí. Muy bonitos, pero necesito uno que sea de cuero para que me ayude por la lluvia. Ahora, dejé pedida ya mi comida, lo que es allá en la zona de comida. Ya son las 9:20, ahorita en un rato más ya sale el turco. Estoy aquí con mis paquetes, que me duele el brazo. Y pues aquí también hay otra tienda que son así como que sacan un poquito. No es que saquen gran cosa, la verdad. Hay una tienda nada más que ha sacado cosas muy bonitas. Así que voy a... ¿Esta es? No, esta no es. Miren, esta es solamente esta partecita, como cosas rojas. Al menos algo. Pero aquí en Caraya hay más. En esta tienda hay mucho más. Ese jarrón que ven ahí me encanta.
Entonces voy a preguntar porque dice que está con 50% de descuento. Amigos, por fin ya voy a cenar. Llegué a comprar lo que quería de este adornito. Ya en la casa se los enseño porque me lo han envuelto bien para que no se rompa. Y pues miren, me pedí como una, así un mix de parrillas. Hay kofte, pechuga a la plancha y esto es un pollo empanizado. Fideos, esos fideos son al pesto y una ensaladita. Y me estoy tomando un spray. Buen provecho, amigos. Afietoso, vamos a comer rápido porque el truco ya sale en un rato más. Faltan 3 últimos minutos para que ella cierre su tienda, amigos. Sigo esperando acá. La espera desespera. Amigos, ya se fueron todos a sus casitas y pues aquí ya me quedé con las enanas. Vamos a irnos también a dormir. Aquí está Lala. Diles chao, buenas noches. Buenas noches, porque tenés a tu Ana. ¿Cómo se llama? El truco también ya se fue a descansar. Estamos súper cansados y pues yo estoy con la gripe, amigos. Ya me dio un poquito de resfriado. Así que pues ya nos vamos a ir a descansar. Voy a editar video o mañana tal vez. Voy a descansar, voy a irme a acostar ya al lado del turco. A mis hijas también las voy a mandar a dormir. Y pues nos vemos en un próximo video. No sé si el día de mañana voy a tener en vivo. Depende cómo esté de tiempo. Ya se verá. Pero igual, muchas gracias por habernos estado dando todo el apoyo al canal. Por sus deditos arriba, suscribirse. Muchas gracias por todo el apoyo de siempre. Nos vemos en un próximo vlog. ¡Gracias!